Vaca, caballo, perro. Entonces, si corro esto, me dio vaca, corro de nuevo, vaca, corro de nuevo, caballo, y así sucesivamente. Un sample de estos tres, todos con la misma probabilidad, pero ahí le puedo meter otra variable, props, que son las probabilidades, y puedo decir que vaca tenga más peso, 60, 20 y 20, una cosa así. Pero eso no es lo que queremos ahorita, sino generar una moneda. En la moneda son solo dos opciones, por ejemplo, uno o dos. Entonces ahí me va a generar un 1 o un 2. Hagámoslo 100 veces. Entonces ahí tengo 100 valores aleatorios. Y después esto lo puedo guardar en los lanzamientos. Y después de los lanzamientos hago un table. Entonces los lanzo. Hago un table, me dice 46, 54 y después puedo hacer el pie de ese table y así de simple tengo el grafiquito por aquí, todo fácil y rápido de hacer. Cosillas que les podemos meter a este gráfico, color con col de color, un vector de dos valores, rojo y azul, por ejemplo, en blue, con los colores. Minuto para que lo puedan copiar. Le puedo poner también label. Se le pueden poner más cosas, coma, labels. Entonces los labels, yo le puedo poner escudo o corona. Pues ahí me dice el lugar de 1 y 2, escudo y corona. Un gráfico rápido y sencillo. Está un poco tan bonito, pero no siempre. Todo bien, lo pudieron copiar o alguien se quedó atrás. Ok, perfecto. ¿Qué otro gráfico podemos hacer? Histograma. Pero vamos a hacerlo de un data frame. Entonces, carguemos aquí en mediación. Les puse un archivo en la semana actual. Se llama. En la semana del 13 al 19 se llama datos. Bájenlo. Bajen esto que se llama datos y lo cargan aquí en files, subir, suben el archivo y les va a quedar aquí, se llama mis datos. Entonces, carguémoslo aquí. Antes vamos a tener que hacer todo eso. Es un archivo CSV, está separado por coma.
Entonces puedo utilizar la función read CSV, mis datos, punto CSV, y aquí está el data frame. Aquí mismo lo podemos ver. Entonces lo pueden cargar un minuto, ya casi seguimos. ¿Pudieron cargar? Sí. ¿Alguien ocupa ayuda? Genial. Ok, entonces estando ahí, simplemente hacemos el attach y veamos qué tiene este data frame. Este data frame son filas de ventas. Las ventas son ventas de productos. Entonces hay un row ID, un order ID, un order date, la fecha en que se hizo la orden, un ship date, la fecha en que se envió, y un ship mode, si se envió en segunda clase, en primera clase o en standard class. Un customer ID, que es un identificador de la persona. La persona a la que lo compró, que puede ser un consumer, del segmento consumer, una persona, Darren Powers, o puede ser un corporate, Ken Black. Entonces ahí hay como tres segmentos, consumer, home office y corporate. Luego el country, US, city, puede ser Richardson, Houston, Filadelfia, el estado, Pennsylvania, el postal code, el region, si es el este, central, west, el ID del producto, la categoría, puede ser artículos de oficina, envelopes, sobres, el product name, las ventas de ese producto, $3.26, dos sobres. Se le hizo un descuento del 20% y tuvo un profit, una ganancia después de la venta de $1.1. Eso es lo que tiene esa información. Ok, hagamos el siguiente ejercicio entonces. Como aquí, con lanzamientos, hagamos un bar plot, la misma lógica del pie, pero en vez de pie, bar plot. Y hagámoslo de un bar plot de segmentos. Entonces hay muchos segmentos. Como hay muchos lanzamientos aquí, hacemos el table y lo graficamos con el bar plot para ver en barritas cuántos segmentos hay de cada cosa, de home office, consumer o corporate. Un par de minutos para eso. Cualquier duda me dicen.
Okay, ¿qué tal? ¿Alguno lo logró? Genial. Sí, entonces sería algo así. Hacemos el. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije de segment? Ok, hacemos el table de segment, de segmento. Eso nos da eso de allí. Y con eso de allí hacemos el bar plot. Y nos da esta grafiquita de aquí. Y ya después podemos hacerle varias modificaciones más. Por ejemplo, si yo guardo esto en una variable, este gráfico, este bar plot, lo puedo guardar en una variable, entonces puedo hacerle más modificaciones. Puedo, por ejemplo, agregarle un texto diciendo que a este gráfico, le voy a agregar de texto esto de aquí. Entonces eso hace que, vamos a ver, tengo que correr esto y esto. Eso hace que ahí me salgan. Aquí, vamos a guardar esto afuera porque me está dando 1, 2 y 3 y lo que quiero son los labels. Vamos a ver si de aquí me la saca. Y ahí ya. Me está dando 1, 2 y 3. Vamos a ver la tabla. Sí, la idea es que no me diga 1, 2 y 3, sino que me diga 5000, 3020 y esto de aquí. Déjenme ver. Aquí vamos a ver si le pongo más parámetros por aquí. Y le pongo un XLAB. Y un YLAB. Y ya me los muestra. No. El XLAB me permite poner el XLabel, el label de acá abajo del eje X. YLAB me permite poner el label de aquí. Y okay, pongámosle tal vez de parámetro para ver si pone los labels. Y okay, ahí está. Y okay, que ponga los labels tomados de la tabla. Que ponga en el eje X y en el eje Y esto. Esto está un poco abajo, entonces vamos a cambiarle la posición. La posición del texto. Position. Hay cuatro posibles posiciones. Uno, que esa ni se ve. Dos, esta sale como por aquí. Tres, sale como por aquí. Creo que ese es el que está mejor. Vamos de nuevo. Okay. Ahí sale y le puedo cambiar el tamaño, el character, extension. Que puesto corto es sec y le puedo poner un tamaño un poquito más pequeño para ver qué me falta. Bueno, ahí aún con los márgenes no se ve tan bien, pero bueno, ahí está. Entonces, en resumen, hicimos el table, lo guardé por aquí. Hicimos el bar plot de esa tabla, le puse nombres a los títulos de arriba y abajo, y con la función text nos permite agregar información al gráfico texto. Entonces a ese gráfico le estoy agregando de etiquetas
las etiquetas de la tabla y POS nos permite cambiar la posición de ese texto que le estoy agregando y esto me permite hacer más grande o más pequeña la letrita como 5191. Hay más cosillas, le puedo poner colores igual que esto, con col. Puedo poner un parámetro aquí, col, y tres valores. Pues va a poner tres colores a los gráficos. Un minuto para que puedan copiarlo. Ok, por ahí un compañero nos pasó un ejemplo. Para ponerle de color, nos dice que Rainbow File. Y entonces nos permite poner ahí los colores de una sin tener que estar poniendo azul, rojo, etcétera, etcétera. Genial, gracias. Sí. ¿Qué tal si hacemos otro? ¿Lo pudieron copiar? ¿Les salió todo bien? Bien. Ok. Hagamos un histograma. Ahí en el lab tienen uno de tarea. Entonces, vean, es súper simple. Un histograma. Podemos seleccionar alguna columna que tenga información numérica como quantity. Entonces aquí podemos venir y decir histogram of quantity. Y ahí sale un histograma. Le podemos poner algunas cosillas adicionales. Podemos poner los breaks, que es la cantidad de barritas que va a tener. Entonces puedo decir que sean 8 barritas, por ejemplo.
Y si uno quiere que tenga una línea de probability, entonces le ponemos que pi, probability, verdadero. Entonces, o prop, no sé, debía salirme. Prop. ¿No? Vamos a ver si este es el parámetro. Probability frequency. Ok, tal vez sea density. No recuerdo ese parámetro. Density angle. Yo creo que se le podía meter una línea. No sé si es esta librería u otra. Puede que sea otra. Déjenme buscar un toque, déjenme googlear para ver si les puedo hacer que salga una línea de probabilidad o ver en ggplot. Ok, debería ser de prop verdadero, pero parece que hay que agregarle una línea a quantity. Vamos a ver si así me sale. Ahí está. No sale tan bien, pero bueno. Ahí está la línea de probabilidad. Con lines nos permite agregar una línea. Utilizando la función de density nos genera la función para la densidad sobre la cantidad. Era así en este caso. Un minuto para que lo puedan copiar. Si tienen dudas, me dicen. Okay. Todo bien, sí. Hagamos uno más entonces. Ya llegamos bar plots, histograms, pies. Hagamos un box plot. El box plot. Es así. Supongo que ustedes lo saben mejor que yo. Este de aquí, el box plot tiene
Es una barrita que tiene los cuantiles, son estos cuartiles. Aquí está la mediana, que es esta linecita de aquí, y aquí están unos outliers, valores que están fuera, o valores muy grandes o muy pequeños, outliers, estando ahí, outliers. Ya, ok, hagámoslo. O sea, eso es súper fácil, es un box plot. Tenemos que escoger sobre qué cosas tenemos que hacer ese box plot. Entonces son, usualmente, véanlo aquí, como una categoría, categoría A, B y C, A, B y C con algo numérico. Entonces ocupo hacer un box plot sobre algo que sea numérico, como cantidad, sobre... entonces ocupo la virgulilla, que es este simbolito de aquí que imposible que encuentre en mi compu. Me lo traigo aquí sobre algo que sea como categórico, como segmento. Y ahí está. Son muy parecidos todos los segmentos. Ven, unos cuantos outliers. Nada. Bueno, eso sí, lo hago más grande. Dice, a ver, Consumer Corporate Home Office, las diferentes categorías. Ya, no, a ese no sé qué más agregarle. Ese es bastante estándar. Le puedo cambiar colores, etcétera. Lo típico. Es el box plot. Minuto para que lo puedan copiar. Ok, lo pudieron copiar, ocupan un tiempo más. Entonces tenemos pie, bar plot, his, box plot. Nos hace falta solo, creo que hay muchos más en ggplot. Pero para esta estándar de aquí, para la librería estándar, el plot es como lo estándar, lo otro que más se utiliza. Un plot, puntos es X contra Y, X contra Y, y ocupo dos variables. Por ejemplo, si vengo aquí, tengo que buscar dos variables, puedo graficar sales contra profit o contra quantity contra discount, etcétera, etcétera. Entonces aquí, por ejemplo, puedo poner sales contra profit. Y nos sale un gráfico así, ¿no? Y ahí yo le puedo agregar, por ejemplo, vean que esta línea 0, Y es el profit, la ganancia. Esto es 0. Entonces yo puedo agregarle ahí un upline, una línea, y que esa línea esté a nivel del cero, y entonces ahí puedo ver mejor que lo que está por debajo de esta línea son pérdidas y lo que está por arriba son ganancias. Y puedo jugar un poco con esos puntitos. Por ejemplo, puedo cambiarles el tamaño. Puedo hacerlos más pequeñitos, hacerlos de la mitad del tamaño,
véanlo ahí, más pequeñito. Ahí está la línea. Podría ponerle un color diferente, que el color de las, de los puntitos sea azul. Entonces vemos tal vez que existe como cierta correlación entre que si el valor del producto es más grande, como por aquí, estos de aquí, no ha, como que no hay tantas pérdidas, digamos, para los productos de mayores, más de $5,000. Eso puede ser algo que vemos ahí. Ok, seleccionen algún otro para hacer un plot, algún par de variables más. Ok, ¿hicieron alguno extra por ahí? ¿Qué contra qué graficaron? Ok, hicieron discount contra sales. Vamos a ver cómo nos da esa. O sea, lo que pasa es que nos da un poco rara, ven, como, los, como el descuento, son valores fijos, sin descuento, 20, 40, 60, 80, nos da así, entonces tal vez no es como tan... Yo lo hice al revés. Ahí tal vez, vamos a ver cómo se ve aquí. Se va a ver parecido, pero como así, ¿verdad? Por las categorías van a quedar en el SIG. Podríamos ver
Podríamos ver tal vez descuento contra profit. Entonces vean ahí, si yo le pongo un upline. ¿Qué interpretan de ahí? ¿Quién me puede interpretar algo de ese gráfico? Algo que ustedes puedan decir. Dice, podría decir obviamente que a mayor descuento hay menor profit. Exactamente, perfecto. A mayor descuento hay una mayor pérdida o hay pérdidas. Entonces, si alguna vez tuvieran que analizar algo así, entonces dirían, vean que si ustedes aumentan esos descuentos van a haber muchas más pérdidas. Entonces, un punto de equilibrio tal vez es por ahí de un 40-35%, donde las ganancias sobrepasan a las pérdidas. Pero en fin, esas son cosillas que uno ya va analizando. Ok, ese es de la librería básica. En realidad no son tantas funciones y no son tan bonitas. Como les dije, hay otra librería que se llama ggplot, que vamos a ver en las próximas clases. Con esa vamos a hacer la tarea. Entonces, todavía no se preocupen por la tarea programada, no es súper compleja, pero es de unos gráficos. Entonces, vamos a hacerlos con ggplot. La otra semana vemos ggplot y ya con eso hacen la tarea. La tarea ya es lo último que queda. Y van a tener tiempo hasta como el 3 de julio, como en unos 22 días de entrega. Es algo cortito, algunos gráficos que hagan. Y yo creo que ya este es el último laboratorio que les voy a dejar, el 7 de graficación. Ajá. Con eso ya casi vamos finalizando. El examen está como para, igual gráficos, hacer un data frame, algo como lo que estamos haciendo aquí. Nada del otro mundo. Está para la primera semana de julio. Entonces, creo que eso sería. Si no tienen dudas, consultas. Profe, yo tengo una duda sobre ese lab. Es que tengo, bueno, yo tenía entendido que era para hoy, entonces yo lo hice ayer. Pero el histograma, el último histograma, me quedó con una forma diferente. Sí, eso me estaba diciendo varias gente. Puede ser lo siguiente. Como recuerdas, yo hablé, ese era del Titanic, ¿verdad? Sí. Recuerdas que yo había dicho que habían como 1.200 personas en el Titanic y que ese documento que ustedes tienen tiene solo 800 personas, porque en Deep Learning, en Machine Learning, perdón, como que de las 1.200 personas partían eso. En un 70% para entrenar y un 40 o un 80, 20, depende de lo que uno defina, para ver si lo que uno hizo está bien. Puede ser que cuando yo hice ese esos gráficos, que era hace un año o más, tomé un archivo y ese archivo lo habían partido de cierta forma. O sea, uno lo parte de forma aleatoria precisamente para tener la mayor, para que sea lo más Representativo, digamos. gracias, exactamente, dale, lo más representativo entre los 800 de aquí con los 400 de pruebas. Puede que haya sido otros datos, entonces que no hayan sido las mismas personas. Es lo más probable que sea eso, pero el histograma no tiene mucha ciencia. Ustedes hacen IRS de la columna y ya, si les da diferente, Ajá. no es necesariamente error o que Ah, esté okay, algo mal. entonces lo puedo subir así, digamos. Claro. Y la otra pregunta era, no sé si es usted o quien estaba revisando la tarea, que es que yo vi que habían varias notas ya, pero la mía no está. Sí, esa es la asistente, pero puede ser que aún estén Revisando. revisando. Si está en la mayoría y solo como que unas cuantas no, entonces solo me dice si yo le digo a Silvia. Si es que aún va como por la mitad,
Entonces, dale unos días para ver si yo le pregunto. Ah, ok, si faltan como 10 más o menos. Están lo más. Voy a preguntarle si ya están. Y cualquier cosa me preguntas otro día. Ok, A ver si está es bien. que ya terminó. Ok. Muchas Okay. gracias. Con gusto. ¿Qué más? ¿Dudas, consultas? No, todo bien.